El pabellón de Checoslovaquia se encuentra situado en la Avenida 3, junto al pabellón de Suiza. Es una gran estructura negra de 4.012 metros cuadrados, construido por una empresa sevillana que se llama Cubierta y Monzón. El pabellón de Checoslovaquia es un edificio de tres plantas y sótano cuya estructura de acero está cubierta por superficies acristaladas y en la que se emplean igualmente materiales cerámicos. Al entrar, el visitante se encuentra con un letrero que le avisa: "Hombre, detente". En realidad es un paseo por el constructivismo abstracto y por el arte en general, a modo de reflexión sobre el pasado, presente y futuro del hombre. Checoslovaquia está realizando también un gran esfuerzo por incentivar el turismo. Las azafatas de la entrada les dan todo tipo de información al respecto a los visitantes que se acercan al pabellón. Todo ello rodeado por el producto más característico de este país, el vidrio. Thank you.